Hola, hola chat, ¿cómo andan? Ey, ¿todo piola, boludo? Hola gente, ¿cómo están, boludo? ¿Todo bien? Ey, acá estamos ya en directo. Fortnite nos trajo un castillo, amigo, para ver la nueva temporada y todo eso. ¿Se escucha saturado? Pasen feedback, boludo, pasen feedback. Mirate un caballero ahí atrás, boludo. Hubiera sido el lugar perfecto, amigo, para streamear en Halloween, guacho. Con todas las velas acá atrás, con toque esto que lo otro. Alta producción ahí acá, boludo. Ustedes lo están viendo ahora con la cámara solamente, pero tengo cámaras de todas partes del castillo, o sea, miren. Esta es la cámara general, o sea, acá donde estoy. ¿Ven las manos? Hay otra cámara de afuera también, de la parte del castillo. Lo viste. Y acá hay una de dron, boludo. Contexto, Fortnite me trajo a un castillo a ver el nuevo evento y la nueva temporada, básicamente, de Fortnite. Así que nada, va a estar muy bueno. Che, ¿lo ven bien? ¿Ven todo ok? El directo, el sonido, la música. Ya está todo, ¿vol? Acá, cabina 8, se escucha perfecto claro, Cario. Alguien se me da en el pasillo del castillo. El pasillo A. Drone flashbang. Tuve 2 días desconectado, boludo. 2 motherfucking días desconectados. Pasaron cosas, boludo, en el aeropuerto. Una locura, boludo. Una locura. El primer viaje fue piola. Tipo, viajé lo más cómodo del mundo. Increíble. No me enteré para nada. Pero en el vuelo de escala, amigo, perdí el vuelo. No por mi culpa, ¿eh? Me cerraron la puerta de embarque antes de que yo llegue. O sea, yo literalmente iba con 15 minutos o 20 minutos todavía de tiempo para embarcar. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada, amigo. La puerta del embarque la habían cerrado. No sé por qué, pero estaba cerrada, boludo, y me dijeron, no, tenés que reasignar tu vuelo, no sé qué. Ay, no, no puede ser, boludo, otra vez no. Odio los aeropuertos, amigo, me caen mal los aeropuertos. Fui a reasignar el vuelo y claramente me dieron un vuelo para dentro de 4 horas, así que ahí estaba yo en el aeropuerto jugando al Clash Royale, subiendo y bajando copas sin sentido. Y cuando me voy a subir al avión, le pregunto a la que atiende si mi maleta estaba ahí, porque mi maleta... Yo me había perdido ese vuelo porque habían cerrado las puertas. Entonces, claro, mi maleta a lo mejor se había quedado en el otro vuelo. Fui a preguntar y me dijo, no, tu maleta está acá cargada. Está en este vuelo cargada con nosotros. Literalmente llegué, boludo, a destino y la maleta no estaba. Fui a esperar la maleta a la cinta. No salió nunca mi maleta de la cinta, boludo. No, lo peor que me pasó nunca. Y cuando fui a preguntar en la reclamación, me dicen, ok, sí, tu maleta está en Madrid. O sea que mi maleta se quedó en Madrid, ni siquiera viajó conmigo. Me habían dicho que sí, que estaba conmigo. Bueno, estoy también junto a otros creadores, o sea, estoy yo solo en un modo ciber, en el que también hay 2 creadores más. ¿Están grabando? A ver, quiero ver eso. A ver, un segundo. A ver. Ahí se está moviendo. ¿Qué es lo que? Bueno, si querés puedes enfocar como a la zona de donde estamos haciendo el stream. Y una locura esto, amigo. Bueno, y obviamente hay mucha gente detrás de esto, laburando para que todo esto salga y para que esté todo así bien piola, pero estamos acá como en un ciber, boludo. Voy a cambiar a la pantalla de juego. Perfecto, ahí estamos. Como que estamos en una isla oscura, completamente 28 minutos. Se prendió un coso. No vi absolutamente nada, chat. No vi nada. Nada de la temporada nueva, ni del evento, ni spoiler, ni teaser, ni sneak peek. Nada vi, boludo. Voy a ver todo ahora, amigo. Todo ahora. Mientras Argentina ganó el partido, boludo. Vamos a ver esto ahora, boludo. ¿Va a volver a ser todo como el mapa de antes? No, ¿y eso? Son los tornados de la CUM, ¿no? Ok, esa era la que vimos en el tráiler. La del tráiler antiguo. No hacían nada, ¿viste? Eso va a terminar explotando. Ah, ok. Gigante, boludo. Ah, no. Es
pasar todo el mapa? Sí, o sea... ¿Va a ser todo el mapa metálico, boludo? ¿Qué onda? El cumificador 4000, boludo. Estamos en el medio de la nada. Esa es mi skin, boludo. Es la skin que tenía puesta. Así que somos nosotros. Ok. Podemos ir, ¿no? Ah, no, ya me está llevando. ¿Y esto? No creo que tenga que esquivar, ¿no? No. Ok. Pero... ¿What? Ah, ¿tengo que agarrar de estos? ¿Qué? Hay que agarrar de los círculos, eso, ¿no? No estoy entendiendo nada, amigo. Vamos. Ah, claro, y ahí va tirando la energía al núcleo. Ok. Ahí agarré otro. Ahí va la energía. Oh, ya. Che, ¿cuánto hay que juntar, boludo? No veo nada más. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Está? ¿Ya juntamos todo? ¿Opa? Sí, ahí está siguiendo uniendo las cosas. Ok, supongo que ahora tenemos que juntar de vuelta para seguir juntando. No, ¿qué onda? Ese pibe está arriba del pozo, boludo. A ver. ¿Subir? No, recheto. Sacó volando la mierda, boludo. ¿Está, no? O sea, no hice las misiones, pero... Ya está, ¿no? Oh, era así. A ver. Hice todo lo que pude. Ahora, esta es tu misión. ¿Es el Mr. Beast? Ok, ahí está la isla nueva. No, pará. Pará, no nos hace salir del juego y tenemos que esperar sí o sí a mañana, boludo. No puede ser, ya está. Ahí quedó. No me digas que toca lo que toca, bro. Hay que esperar hasta mañana, gente. Full manija para mañana. Mañana supongo que voy a aprender bastante, bastante más temprano. Hola chat, ¿cómo andan, boludo? ¿Todo bien? Hoy es un buen día, boludo. Hoy es un buen día, ¿saben por qué? Porque me llegó la maleta, boludo. Hoy me llegó la maleta, guacho. Me la trajeron de repente, yo estaba acá de Chile en el castillo, estaba para prender directo. Me trajeron la maleta, amigo. Increíble. Y encima hoy vamos a reaccionar a la temporada, así que 2x1, boludo. 2x1, porque ayer me quedé con una manija, descansé repiola, afeitadito, tuki, bañadito, todo. Nada, clean, boludo. Hoy vengo muy clean, boludo. Ey, ahora está de día, amigo. Ahora es otra cosa, ¿eh? Y bueno, esta es la del dron, donde pueden ver afuera, básicamente. Pero bueno, estamos en esta zona, amigo. No veo nada, amigo, no veo. Ok, esto es lo de ayer. Esto es lo de ayer, pero supongo que vamos a tener un tráiler nuevo. Ahora, esto es nuevo. Fortnite Batalla Campal, capítulo 4, Fractura. No dice Fractura, pero es la temporada. ¡Motocross, amigo! Me sirve eso.
boludo, un pájaro que era como un dron. Que van a ver demasiadas cosas diferentes. ¿What? Entró una bola de nieve. Que creo que va a haber muchísima variedad de cosas. Ese es el de The Witcher, ¿no? Yo no la vi, pero creo que es de ahí, ¿no? ¡Ah! ¡Por eso estamos en un castillo nosotros! Ok, acá está lo del club de Fortnite, obviamente. Full club de Fortnite. Esta skin es muy fachera, ¿eh? Esta skin es muy fachera. Primero voy a ver un poco el pase medio por arriba, obviamente. Ok, pantallas de carga, arma. Acá tenemos la primera skin, que supongo que es la misma, solamente que van desbloqueando distintos estilos. Claro, son secciones de en sí los distintos tipos de skin. Esta skin también está media fachera, pero con otro estilo me gustaría bastante más. ¡Ah, aguantá! Ok, así ya me va gustando un poco más la skin. El Doom, del Doom. Ok. Me sirve. Igual, obvio que esta skin es más tosca que... Usa esta skin, amigo, haces un 90 y te quedas abajo a la escalera, boludo, con esa skin. Chat, ¿A usted le suena de algo? Amigo, es que así pensé que era un personaje de gorilas. De la banda, de gorilas. No, amigo, esta es una locura. Boludo, las skins de este pase me sirven una banda. Sobre todo por esta mina que literal tiene una banda de estilos. Están re piolas, boludo. Y obviamente por eso estamos en un castillo, ¿no? Por eso Fortnite me trajo un castillo. Sí, sí. Código Robles, gente, en la tienda de Fortnite. Por si compran el pase o se compran una skin o lo que sea, ayuda una banda, boludo. Yo lo agradezco. La primera partida de testeo, no busco la win, solamente ver lo nuevo de la temporada, ver el nuevo mapa, todo lo nuevo. Ustedes me ayudan, chat, ok. Y pará, esto está como ambientado, ¿no? ¿O la lobby es así? Ah, es la lobby como ambientada en lo que vimos ayer. En todo lo que vimos ayer. Che, no sé cómo estaré hoy de jugabilidad. Espero que bien, boludo. Ok, no sé qué es este lugar, no sé qué onda, pero tiene los edificios de pisos. El lado de la nieve también va a estar piola, ¿eh? Que es donde estaba lo de la bola de nieve que vimos en lo del pase. Amigo, va a haber como mucha variedad y muchas cosas distintas, yo creo. Tengo muchas ganas de ver lo de las armas, amigo. Quiero ver las armas. ¿Qué onda con esta escopeta? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Qué es esto que agarré? Un jugo, amigo, que te da 15 de escudo. Te deslizás por las cosas, boludo. Corta así. Amigo, eso va a cambiar un poco todo, ¿eh? O sea, a la hora de construir y todo eso, ¿qué onda? ¿Te tosquearás o qué? ¿Está la Scar de vuelta? Amigo, volvió la Scar, guacho. Pero la Scar antigua, creo, ¿eh? Esta es como que creo que la primera Scar que metieron en el juego, boludo. La de la temporada 1, amigo. Yo creo que está subiendo por la escalera, ¿eh? Listo. Elige el modificador que quieras saber qué pasa. ¿Dónde va? Capo, estoy reaccionando a la nueva temporada, pero bancate un toque. ¿Qué es esto? ¿Es una escopeta también, amigo? Uy, no sé, boludo. Tengo tantas cosas que probar y ver que no me va a dar tiempo en el castillo para probar todo esto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No puse como un 7. Dedos ligeros. Activar. La primera bala en el cargador del rifle de asalto infringirá daño adicional. Volver a tirar, mantener. Muy buena elección de tu primer aumento de realidad. ¿Qué? No, la cantidad de cosas nuevas que vamos a tener para ver. Yo creo que no me va a dar, amigo, el tiempo en el castillo acá para ver todo, amigo. Lo vamos a tener que analizar y ver re chill jugando más partidas después en mi casa, en Andorra, con Tiago y todo eso, boludo. La escopeta verde que tengo ahora... O esta de acá, en la escopeta tronadora. ¡Ah, es automática! ¡Ok! Esto debe ser como una pump, ¿no? Esta es la pump. Amigo, me quedo con esta. Me agarraron el contrato. ¿Qué onda? ¿Se picó? ¿Qué me van a intentar matar a mí, boludo? Estoy en una, amigo. ¿Cómo me van a intentar matar a mí? Esto es un fusil, ¿no? Ok, no sé cómo sale el subfusil. Me gustaría probarlo igual, ¿eh? Pero no soy mucho de los subfusiles. No soy muy team... Ok, la verdad es que me salió bastante de la nada y yo dije que no me iban a matar, pero...
pasaron cosas. Ah, ¿te pensás que es una foto? Ok, esperame un segundo. ¿Cómo me veía ahí en el castillo, amigo, siendo un minion? Un minion literal, amigo. Seguro lo que va a pasar es que las motocross no van a ser tan toscas, ¿entendés? No van a ser toscas las motocross. O sea, tiene pinta de que van a ser como... no sé, van a tener más movilidad, ¿me entendés? Ok, la pistol. Tiene pinta de que va a tener bastante más movilidad. El flash salto de punto rojo. Ah, este es el que salió en el tráiler, ¿no? Oh, ok. No es lo que salió en el tráiler, pero medio... playero. Ok, el mismo rifle de hoy, pero azul. Igual me sigo quedando con el arco, ¿eh? Este es el arco de veneno, ¿no? No, es lo que digo, me va a trolear bastante, amigo, porque corres hasta un borde. Corres para un borde y literalmente te caes. El coso de Slur, boludo, no lo vi. Claro, es que ahora es todo nuevo, amigo. Es todo nuevo, nos vamos a tener que adaptar al mapa. En todo, en rotar, en saber las curas que hay por el mapa y todo. Ok, ¿ves? Acá ya prácticamente entró gente. Martillo de choque. ¿Cómo? Tienes aumentos disponibles. La UCI, pero... A ver. Aumentos. Tecnología de punta. Activar. Armas que usan munición mediana tienen una probabilidad de no gastar municiones. Ok, ¿y esto? Recibe un arco explosivo y un arco de choque. A ver, yo creo que me quedo con esto y pues... En realidad quería lo del arco, pero me gusta el arco que tengo. Es bastante molesto. Ahora tengo otra mejora. Los vehículos que usan no consumen combustible y tienen vida aumentada. ¡Ah, no! Tremendo. Eso es clave, ¿eh? La primera bala en el cargador del rifle de asalto infligirá daño adicional. Esa también me sirve mucho, boludo. Ok, voy a usar la del rifle de asalto. ¡No te vayas! Ok, le hice 41, ¿eh? Y 32. ¡Oh! Me sirve. O sea que aumenta bastante el daño por el arma. Está disponible. ¿Otro más? Asegúrate de probar todos los aumentos. Ok, a ver, lo pruebo. Te hago caso. Recibe un arco explosivo y un arco de choque o tu energía se regenera brevemente tras trepar o saltar. Sí, esa. Me sirve esa. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo es esto? Estoy bastante a hacer parkour todo el tiempo o de correr y se me gasta bastante rápido la energía esa. Ok, está acá el pibe. Bueno. Se me va siempre que lo voy a buscar, boludo. No es que me quiero meter un martillazo, amigo, que tanto te cuesta esperarme. Bueno, vamos a agarrar un poco de match. Pará, banca un toque, amigo. ¿Dónde me pegó? ¿Hola? Me pegó de re lejos, creo. Yo creo que me pegó de muy lejos. Porque no se estaba escuchando ni siquiera el disparo. Se me pegaban los tiros, pero... Estaba muy lejos. Ok, voy más rápido en el hielo, me sirve. Realistics. A ver, es un problema que este pibe me está intentando pegar desde allá de lejos. Lo que pasa es que él ahora va a tener que venir a zona. No sé en qué momento piensa venir, pero la zona se lo va a comer bastante. Ok, hay un pollo, boludo. Necesito ese pollo. Pollo, venite. Un segundo. Venite un segundo, pollo. Un segundo. ¡Ah, ahora corre! No, el bloom de las Karen... Ok. Esto va a estar de complicado. Arre. No vuelvo a usar el martillo, chat. Bajo ningún concepto volvemos a usar el martillo, ok. Ah, ok. Se tarda un poco en disparar de vuelta, No es tan instantáneo. Ahora, yo puedo con el martillo hacer esto, ¿no? Arre. Y pinta de que se fue, ¿no? Que hay bastante bloom. Chat, es medio complicado esto del martillo, ¿What? Ok, igual. Eso me sirve, amigo. Como rotación me sirve una locura. Los elementos que destruyes tienen la probabilidad de soltar explosivos. No aplica a las estructuras construidas por jugadores. Ok, las pistolas tienen un cargador con mayor capacidad. La verdad es que esta no me sirve ninguna de las dos. Pero voy a elegir esta porque, no sé. Supongo que esa. Ok, hay una corona. Pero... Y te tengo que matar, capo. Me sirve. ¡No! Sabía que iba a venir él.
No, se me fue el complicado, amigo. Encima no tenía match. La gente se está adaptando fiel igual a la temporada, por lo que veo, ¿eh? Con las armas y todo eso. Es como usar el martillo, amigo, porque pareciera que atraviesa paredes, pero no atraviesa paredes. Es re difícil de usarlo para pegarle a alguien. Se usa más como rotación, tipo, para cuando no tenés granadas de impulso, no tenés nada de eso, usarlo para rotar, porque para pegarle a alguien es LOL. Yo creo que es mejor la escopeta automática igual que esta, ¿eh? O sea, me da la sensación de que la escopeta normal, o sea, la escopeta automática es mejor. Ok, igual se la repuse ahí, ¿eh? Yo no tengo match, chat. Ok, ok. Segundo. Ok, lo maté, cheto. Dame los match, por favor. Necesito match. ¡Necesito match! No, pará, ¿qué activé? Los vehículos. Ok, bueno. Activé algo de los autos. Igual era la del rifle, si no me equivoco, esa mejora. La mejora de hacer como que tenga más daño el rifle en general. Creo que todavía tengo al otro pibe, ¿eh? Maté acá uno medio tryhard, pero creo que hay otro pibe por acá. A ver, regenera vida aparte del escudo mientras estás dentro de un follaje grande. O sea, dentro de... Ok, me sirve una banda esa. Las armas que usan munición ligera se recargan más rápido. No, yo creo que esta, porque si me meto en un bush, o sea, en un arbusto, por lo que veo, me regenero vida y me regenero escudo, amigo. Una locura eso. O sea, que si me meto acá, ponele, voy a regenerar los 50 de escudo o no sé si tanto, ¿eh? ¿Hola? A ver, decía una parte. Así que a lo mejor es cuando tenés poca vida y es como... Es una ayuda. Ok. Oh, fuck. No, es media rara la escopeta igual, ¿eh? O sea, te digo que es media rara la escopeta. Bueno, yo ya terminé la partida. Sí, van a jugar acá, vamos a jugar trío o qué onda. Pero va a estar medio complicado, yo creo, ¿eh? ¿Los martillos no están en cualquier lado? ¿O es un boss que tiene un martillo? Sí, ese. Yo creo que vamos medio tarde ahora, pero podemos ir al lugar este de acá. A la granja, va. A la granja esa. Me tiré, está bien, ¿no? Escucha, ¿no? Es justo aquí, justo aquí. Me cargo a uno, ¿puede ser? No, a uno. Hay uno tocado. Le caigo. Para construir. El que tiene... ¡Oh! Me mataron. El que tienes arriba está ya muerto. Hay uno conmigo aquí. Sí, te estoy curando un segundo con el escudo. Es una llama rosa. Sí, ese es el de acá. ¿Muerto? Ahí está arriba. Buenísima. Okay. Solo queda la llama ya. Ah, no, queda. Hay un pescado, ¿eh? Hay un pescado también, sí. Oh, fuck. Pará, hay otro. Lo dejé blanco, le quité 90. Blanco 90. Sí, okay, la llama está casi. Se la acabo de poner. ¿Muerto otro? Purísima. Creo que hay otro, El pescado ¿sí? Solo. Le saqué escudo, está roto. Muerto. Buenísima. Ey, si se juntan tiro el coso del. Ah, ¿me podéis revivir antes si queréis? Ah, si sí, no revivimos. Para, yo creo que primero me curaría al menos vida blanca y después sí, reiría igual. Por las dudas. Sí, hay un spray ahí de estos del desodorante. Ahí está. Ya. Creo que viene gente, Escucho, sí, escucho pasos. Sí, ahí está, te cuido la ventana, cuida la ventana esto de acá. Está justo acá atrás, Marta. Uf. Ah, qué bueno, era uno solo. Qué tiro. Nice. Hay una moto aquí, ¿no querías Robles probarla? Ahí la tienes. Es buenísima, está super OP. Está súper OP, loco. Ahí lo se puede montar dos también. Amigo, pero pará, what the fuck. ¿Serio? O sea, como que vas. Dobla demasiado, boludo. Pero puedes disparar. Y puede... No, los dos pueden disparar. Y puedes controlarla salta mientras y todo, dispara. Boludo. Te arrecho también, pero hasta que la aprendes a usar bien, pues se te mueve mucho, como que colea demasiado. Está justamente a la izquierda. Y va a haber gente atrás también, Ahí está. Lo veo. 90, 23. Está muy lejos. Hay otro más cerca, Hay otro ahí atrás. Tengo uno aquí. Está roto. Ok, el bloom ahora de las armas está complicado, Sí, está duro, Sí, está sí. Medio sí. Heavy. ¡Ven para aquí! Uy, casi se la. ¡Toma! 20. Buena. Ahí va otra vez. Clave. Qué épico es esto. Se me están disparando de la izquierda.
Ya tengo uno. Ah, estaba muerto, listo, por eso, listo. Estaba... Todos muertos, sí. Y estaba en una, boludo. Tanto por aquí. Ah, ok. Ah, se están peleando hasta con los bots. What the fuck? Oh, cuidado. Me la reventó bastante. No pensé que me iban a pegar tanto. Ya llegué con el martillo, los he matado. He matado a dos, creo. No sé si queda más. Y puede ser. Aquí, solo aquí quedan, tengo uno. Solo quedan cuatro. Sí, vale, voy. ¿Dónde? A ver. Voy. Acá, conmigo. Una carpiola, boludo. A ver si acá hay. Una escarcheta, no hay. ¿Qué hizo? Por acá andaba ahí, probar esto. Por acá. ¿Probar en el otro fusil ustedes, que no es la SCAR, tipo, es el otro? Sí, de lejos está bastante bien. Han disparado desde adelante. Ya adelante, sí. ¿61? No me sale la mira de la holográfica, what the fuck. Había cambiado de repente todo el juego. ¿Quieres ir yendo a cayó zona? Al agua. Uy, me dispara otro. Vale, ok. Uf, le pegué la tirada en una de esas. Voy con los cohetes un poquito. Queda 3 de vida. 47 a 1. 38 de 66. ¡Muerto! ¡Cohete! Está bastante tocado, eh. A uno le di con el martillo. Persigo al otro. Se escapa. Lo saco del coche a martillazos. Ah, ya no está aquí. Allá, no está. Allá hay otro, eh. En la cosa del... Ahí. Saco. Creo que me quedo con la SCAR, eh. Lo saco martillazos. Creo, no lo sé. No. Acá, le está roto, eh. ¡Muerto! ¡Vamos! ¿Le llegaste a pegar con el martillo? Clave. ¡Salió la win! ¡Sí! ¡Vamos! Ey, no sé si será bug de repente mi partida, pero no me salía la mirilla de la holográfica y no podía correr. Rarísimo, ¿no? Qué raro, tío. ¿Dónde está ubicado ese castillo? Está ubicado en Córdoba. En Córdoba de España. Es que muchas veces me ha pasado que cuando yo anunciaba un show o algo así. Tipo, decía, gente, hay show en Córdoba, no sé qué. Y la gente pensaba, mucha gente pensaba que era Córdoba, pero de España. Porque está también en Córdoba, acá en España. Ahí en el puente hay uno. Ok, what the fuck. Ok, sí, está muerto. ¿Lo viste bien, que se...? Eso. Sí. Hay otro en el árbol. ¿La quitas y tiró al piso? ¿La tirolesa la tirolesa? Ese está. Ese estaba re lag. Allá hay otro, en la tirolesa. ¿Otro más? Ah, sí. Ah, bueno, por suerte. Oh, uno conmigo. Por suerte tengo buen aim. Es persona este. Ok. Sí, yo lo mato. Tocado, muerto. ¿Listo? Bueno. No, te suelo a rematar, pues. Boludo. Hay un par ahí. ¿Contigo? Está tocado, está blanco. Ok. ¿Abajo? ¿Se tiró el agua? Muerto. Bueno. Empezamos la partida igual que antes, boludo. Matan a Hiper, lo revivimos. Y... Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Voy a buscar mi tarjeta. Ya me busco tu tarjeta. Ahí tengo gente acá. Tengo otro. ¿Te acompaño? Ok, está. Sí, ahí está le puedes pegar. Tenía que recargar el arma, boludo, no tenía escopeta, nada. A ver. Grande. Ahí está arriba. Está arriba, creo, Tengo material. Sí, está arriba. Ahí está arriba todo. Muerto. Ok, ahora grande, sí tengo escopeta. Gracias. Qué raro que haya hecho daño igual a la destrucción. Let's go, gracias. Ahí no hay el frente, ¿no? Este es bot, creo. Este es bot, Sí, este es sin problema. Ok. Muerto uno. Ese de ahí, el que le fueron ustedes. Ahí hay otro, ¿eh? ¿Ah? Muerto. Ah, buenísimo. Justo sí, ya lo vi curándose ahí. Nice. Let's go. Necesito cambiar el rifle, No, pero este lobo va mucho más lento que el... Ah, no llego. Claro, más lento que la moto. Ah, pero... Sí. Dale el botón de correr. Héctorino, con el... A ver. No, corre. ¿O qué haces? ¿Te corre? Sí, debería correr. Con el botón del sprint, el lobo va más rápido. Con el lobo jabalí. Estamos medio cerca de la zona igual, ¿eh? ¡Ay! Si le pegaba esa flecha, hubiera sido una locura. ¿Cómo? ¡Va! ¡Mira! ¡Va encadenando los saltos! Sí, pero ya tiene un límite, Por suerte. ¿Le pegué 44 a ese? Este está tocado, ¿eh? Podemos ir, ¿eh? Hiper, te lo comes si quieres. 34. Están tirando me queda otro lado. Lo maté. Ya está. Le di un tremendo lagazo.
Buena, buenísima. Igual el compi debe estar por venir o estaba ahí. Me parece que estaba en 290. Ahí estaba el compi. 290. Ah, vale, ahí. Mira, Scar dorada, te la llevo, Robles. Cheto. Te la llevo, te la llevo. Si quieres voy igual, No, que voy volando. Ah, dale, dale, dale una. Let's go. Toma, te la dejo aquí. Cheto, gracias. Ha sido una locura. Ya que viste antes en la facuente. Scar dorada, nice. Ahí está el de las caras. ¿Dónde está? Allá, dónde, en donde estaba antes. Abajo. Ahí marco. Vale, lo ruseo con martillo. Ok. Le di, creo. Lo mandé a zona, lo mandé a zona. Ok, sí, te lo he tocado. 32. Lo sigo. Ok. Están con los martillos le di, a pleno, no. Le di, puede ser. No sé dónde a está. A ver. Por allá. Ahí hay otro por allá. Sí, para de atrás. Uy, amigo, para pegarle con la placa. ¿Qué ha pasado? 50 el de atrás. ¿Qué pasó? Te dio. Te pegó con el. No, creo que le dio al suelo con el martillo y como la roca que salió del suelo le dio ahí. Fue rarísimo. En la torre esa de ahí enfrente. Sí, hay un pibe ahí. Con la moto, ¿no? Te la puse 69. Con la. Ah, pero están en los otros lados también, ¿eh? No solamente en la torre esa. Están abajo en la derecha hay unos, ¿eh? Cuidado. Ok. Toma escudo. No son los últimos, así que cuidado. Oye, ¿vamos con Victorino o vamos? ¿Por dónde vamos? Y yo creo que hay que ir para ir siendo a zona porque está complicando. Oh, igual me quedo aquí. ¡Ah! ¡Corre! Me voy, me voy. Y los de Coso van a tener que venir también. No sé si todos tienen martillo, Mate a uno y quedó, aquí, ¿vale? Quedó un montón de loot ahí. Oh, lo veo, lo veo. Sí, sí. Ok, 36 wave. Ese está muerto. Uno acá muerto. Voy para allá. El otro también. Por ahí lo reventamos. Listo. Creo que queda otro, del team. Ah, ¿solo queda uno vivo? Creo que el último del team. Ah, no, pará, son dos más quedan. Quedan dos en uno de team y otro solitario, creo. No, no, son dos del mismo, Ok, están acá, están acá, están acá. Conmigo. El del martillo soy yo. Me estoy curando. Bueno, voy a romper todo, amigos, lo siento. Muerto. Oh, buena, buena, let's go. Wow, no, Gima, fucking G's. Ey, bien jugado, boludo. Viene ahí. Con la... Sí, señor. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. Ey, con la otra cámara, boludo. Yo, G's. Al final estaban todos con los martillos, boludo. Yo veía que estaban ahí volando por el castillo con los martillos. Hay que tirarse. Vámonos. Vaya burbujeante. Tenemos que tirarnos de una, Voy a caer por aquí, poco... yo creo. Sí, es lo que yo estaba mirando. Creo que voy a caer por acá o incluso un poco antes. O quizás caigo para agarrar el camión del Slurp, no lo sé. Ah, qué bueno, sí, el camión del Slurp. Vamos a ver, Slurp. Pues voy contigo, Sí, sí, sí. Sí, sí, yo voy contigo al camión del Slurp. Así estamos ya, empezamos fuerte. Hay gente acá. Está en el agua. Está tocadísimo. ¿Más bien? ¿Contra él? Sí. Sí, sí, sí. Mato. Ok, y debe haber otro por acá, pero. Hay uno por aquí que sí juega. No tenía nada igual, Perdón. Oh, buenísimo, te di justo como le caíste encima, boludo. ¿Cuál es la escopeta que más te ha gustado, Robles? Me gustan las dos hasta ahora, pero. O sea, me parecen un poco quizás incómodas cuando estoy construyendo. Bueno, pero como toda escopeta, cuando sale nueva, te cuesta adaptarte al delay de editar, disparar y todas esas cosas que siento que en eso hay como un poco de delay en la edición y disparo, pero después creo que la mejor es la escopeta de disparo único. Parece que esa va más piola. La que es más como la pump, ¿no? Igual sí que lo que vos dijiste, por ejemplo, de usar la escopeta automática hasta que te acostumbras a las nuevas, en sí eso está piola. Ah, mira, estas medusas las vi yo antes, mirad. ¿Qué hacen? Una de choque. Ok, me sirve, es como para la movilidad de la temporada. Hay gente aquí dentro de esta casa. El árbol está tocado, Robert. Está tocado este de acá. Sí. Uy, le puse un flechazo en el pene. A ver. Uy, qué rota que está la pistola, boludo. Esto va a ser meta. Te ayudamos. Esto va a ser meta, seguro. Ah, ya está muerto, let's go. Sí, sí, amigo, le dice mierda con la pistola. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Victorino? Ay, pensé que me... ¡Ostras! No puede estar tan roto esto. Mira aquí un bidón. Yo me estoy curando aquí como puedo. Va
Yo me estoy curando también, que me han dejado seco. Igual, okay, yo dejé a uno muy mismo, tocado, pero se fue con martillo, ¿eh? Luego a uno lo había dejado retocado, él lo había roto. Están curando acá. Están acá atrás. Oh, what the fuck. Ahí está. Te di a ti, mierda. Se está yendo, se está yendo. A ver. ¡Voy! Se fue, se está yendo con el martillo. Ah, se van con el martillo. Persíguelo. Acá hay un pibe. Ahí lo dejé, 49. Buena. Buena, buena, buena. Tío, la pistola. Hay otro que viene bajando. 19 pega de lejos. 19-39. Amigo, la pistola no tiene sentido. Ya está. Le pegué desde acá como si fuera un rifle, boludo. Le saqué 59 igual a la cabeza, eh. Voy a poner la pistola primera, tío, en vez de la SCAR. De lejos. Sí, sí, sí. Hay uno por ahí. Ahí viene el puente. Uno de vida. Ah, ahí bueno. Está, ahí está, let's go. Intentando pegarle. Tío, recarga muy rápido, es cierto, pero rapidísimo, es verdad. Sí, sí, con la mejora recarga súper rápido la pistola. ¿Qué hace, ver? ¿Qué hay este cracker muerto? 42. Locura. La pistola es un láser, ¿eh? Para mí la van a nerfear, o las mejoras por lo menos las van a nerfear, no tiene sentido. Están muy rotas. Puedo ir con el martillo para ahí, ¿eh? 21, 42. Está tocado, ¿eh? Ahí está, volando. Ok. Tocado con la pistola. No, la pistola no tiene sentido. ¿Se podrá mejorar a dorada la pistola? Muerto este, perfecto. Bueno. No, tiene no, lanza no. Esto para curarnos, gente. Hectorino, que estás sí, muy muerto. Sí, acá hay otro, acá hay otro. Viene un trío, eh. Cuidado. Vamos. 79 ese. Está subiendo con el martillo. Muerto. What the fuck, se murió de caída, boludo. Uno más con moto, tío. Para allá con moto. Está por detrás el de la moto, eh. Voy. Le pegó al bot. What the fuck. Un enemigo ahí, sí, voy para allá. Se va fuera de zona, eh. A ver. Son dos. Uno muy tocado. Ok. Otro tocado también. Los lancé a zona, tío. Me he tocado. Este me matan a mí, eh. Voy. Sí, me mataron. No se escapó. Creo que podéis con ellos, eh. Bueno. ¿Ayudo? Y no se escapó. Es el final de la partida, eh. Creo. O sea, si matáis al último, ya llegáramos. Ok. Te llevamos a zona igual. Ahí, No, si muero yo creo que no pasa nada, o sea, solo queda... Ah, ya está ese. El que, sí, el que se estaba escapando con el martillo ese. Adiós, amigo. Hey, mira, lo voy a matar con tu martillo, boludo. Sí, let's go. No sé por qué ahora me puedo pensar, te empujé para la zona para revivirte y no, nunca te revivimos. Ya, pero no, da igual. No, tú no lo reviste. Pareció a propósito, ey, pareció a propósito, pero no, te lo juro, eh. Y él dijo como cuidado. Que... ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! ¡Va! ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Arriba? Pará, ¿lo empujé? Sí, creo que sí. Sí, salió volando a tu... A N. Ahí viene con el martillo él. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡No! ¡Grande! ¡Nice! ¡Vamos! Grande, good values. Nice. Che, ¿cuál es la cuarta, boludo, que ganamos? Es una banda. Sí, ¿no? Cuatro wins ya. Che, no te dejé morir a propósito, eh. Perdóname, Hiper. No, yo ya contaba. Yo os decía como, sí, ir a por él. Como era 2-1, digo ya. Yo te empujé y dije... Claro, pero nunca le... Yo escuché que dijiste como que... Cuando Hiper dijo, chau mí, o chau yo, no sé qué dijiste. Yo dije, no lo revivimos, boludo. Qué soretes. Ey, no, prueben la pistola, por favor, boludo. Sí, ahora voy yo full pistola es yo también. Es un láser, boludo. Eso sí, es un poco más... Si la disparas muy rápido, es más difícil de controlar porque se te levanta mucho la mira, se te mueve demasiado el arma. Pero fuera de eso, es... God. Yo diría que es 10 veces mejor que las CAR, ¿eh? Yo creo que acá se están tirando dos tríos, me parece, ¿eh? Voy para allá. Tiene toda la pinta. 35, muerto. Buena. O sea, estáis tier party, ¿no? Ok, ese murió también. Ahí está otro atrás. Llego. Azul. Ahora que hay uno con martillo, yo creo. Ah, hay que matarlo. Pará, no sos vos Hiper, ¿no? Porque no siempre que te veo con un martillo, boludo.
20, 40. Ok, muerto ese. Hay otro allá abajo. ¡Dios, la pistola! ¡Dios, la pistola! ¿Viste lo rota que está, boludo? Tiene sentido lo rota que está la pistola, boludo. 21. Hay otro acá. Otro de allá también, Dios mío. Tocadísimo, muerto. Buah, todos muertos. Viene que se va en auto. Ah, estoy recargando. Uy, me disparan de atrás. Creo que fue de taxi, ¿puede ser? Sí, creo que hay que ir yendo a zona, porque se va a complicar. Ahí. Buena, ese también ahí en el arbusto. Arbusto. Muerto el arbusto. Ahí está. Una bananita ahí. Marta, tocadísimo. Bueno. Boludo, la pistola. Bueno. No sense. Martillo. Martillo, sí. Allá volando. No, tiene un globo en la cabeza. Un globo, sí. 2 de 20. Está roto. Se murió de caída. Rompimos los globos. Ah, los globos, boludo. Tenía los globos. Clave. Ahí está. Aquí está. ¡Oh, no! ¡Me matan! 142. Bufada. ¿Mataron de al lado? Pará, te reío para que no sea la misma partida de hoy. Ah, vale, solo queda uno. Vale, ahora sí. La he agafado, pero... Ahora sí. Sentía culpa todavía de la partida que no la había revivido. ¡Voy! ¡Amigo! ¡No! Casi. Uy, justo se me puso la cámara lenta con el martillo, ¡pum! Boludo. Casi buena. ¡Let's go! ¡Vamos! La ¡GG's! Ahí, las luces, gracias. La última win, boludo. Bien jugado. La cámara con las manos me sirve una banda, boludo. Bueno, chatcito. Eso fue el directito por acá por Fortnite, obviamente, en el castillo, boludo. Muchas gracias a la gente de Fortnite, a la gente de Epic Game por haber contado conmigo como creador para invitarme a este castillo y todo y reaccionar a la temporada. O sea, la verdad que es una locura. Y gracias a ustedes por bancar, que saben que bancar en estos momentos tipos los momentos donde estamos haciendo cosas de trabajo, ¿no? Obviamente, a la vez que nos estamos cagando de risa, nos estamos divirtiendo y pasando la repiola, Sara es una banda, el apoyo, gente, mucho. Nada, espero que les haya copado el directito, ya después nos vemos cuando estén en Andorra, ¿ok? Mi resumen de la temporada es, yo creo que está muy piola, creo que el martillo, no sé si lo van a nerfear, no tengo idea, pero estaba bastante piola. Mis primeras impresiones, por lo menos de la temporada, porque obviamente hay que jugar mucho más tiempo, tipo meses, para poder sacar unas conclusiones más de la temporada. Siento que la pistola va a ser el arma más rota del juego, a no ser que la nerfeen o algo, pero entre las mejoras que podés hacer de eso nuevo que hay, que podés mejorar cosas durante la partida, las probabilidades o cosas así, creo que son random también que te toquen, no te tocan siempre las mismas. Y eso, amigo, con las mejoras, más la pistola en sí que pega una banda, yo creo que renta mucho más que una SCAR, así estés lejos del enemigo. Yo pensé que iba a ser a distancia cercana solamente la pistola, pero no, boludo, está muy rota de lejos también. Y en una partida que craquea uno de lejos, se demostró que la pistola... Yo siento que es el mejor arma del juego ahora en este momento. Así que, gente, espero que les haya gustado. A mí la temporada me gustó un montón. Y bueno, a medida que vayamos jugando me voy a ir acostumbrando más, ¿no? Sobre todo las escopetas, porque con las escopetas estaba muy tosco, boludo. Ey, últimas pistas del castillo otra vez. A ver. Cámara ancha, Tuki, la cámara de afuera, que ya es de noche. Obviamente hay gente por ahí. Hermoso, amigo. Hermoso. Nos vemos, chat. Los amo un montón. Gracias por ver. Gracias por bancar, por estar acá pasándolo el ratito conmigo. Y nos vemos cuando vuelva a Andorra, ¿ok? Los amo. Cuídense.